Tras su salida de la familia real británica, se informó de que la duquesa Meghan había firmado un contrato millonario con Spotify. En declaraciones a la BBC, se preguntó directamente a Daniel Ek, CEO de Spotify, si el podcast de la duquesa Meghan había merecido la pena por los casi 22 millones de dólares que se invirtieron en él. Pensamos que podríamos ofrecer una gran experiencia que haría muy felices a los consumidores y abriría nuevas vías para los creadores, dijo el empresario. El podcast de Meghan, sin embargo, no estuvo completamente a la altura de estas expectativas. La verdad es que algunas cosas funcionaron, otras no. Aprendemos de ello y seguimos adelante, explicó Ek. Según el Daily Mail, el podcast real fue muy popular en Estados Unidos y Reino Unido, pasando por Nueva Zelanda, poco después de su lanzamiento. Pero al cabo de unos meses, se acabó la euforia mundial y Archetypes cayó hasta el puesto 77 de las listas de podcasts de Estados Unidos. A pesar del fracaso, parece que Meghan no quiere abandonar por completo su podcast. Una portavoz de Archwell Productions declaró al Wall Street Journal que seguirá desarrollando contenidos para la audiencia de Archetypes en otra plataforma.